Este es el maestro Julio Londoño en toda su esencia. Este artista único e integral refleja en cada palabra, en cada trazo y en cada golpe su vasto y profundo conocimiento de la condición humana. Es un admirador y, si se quiere, seguidor de Sócrates y Dante Alighieri, dos personajes que han marcado mucho su trabajo en sus 50 años de vida como escultor, pintor y formador de formadores. Y esta es la excusa perfecta para proyectar arte, su arte, la Corporación Sócrates, en honor al creador del humanismo y de la democracia, por considerar que el arte es eso o debe ser eso, humanismo y democracia. Es una vieja casona de más de 120 años, un referente del arte de la ciudad, incrustada en pleno corazón de Prado Centro. Una casona que en sus tapias cuenta la historia de esa Medellín bohemia, cultural e irreverente. En esta casa nació la doctora Noemí Sanín, hoy pertenece a la casa, a la familia Noemí Sanín, tiene 120 años, ha sido siempre centro de arte y de reconocimiento cultural dentro de Prado Centro, y hace 24 o 25 años me pertenece y montamos nuestra corporación Sócrates, nuestra fundación y nuestra institución. Bueno, esto es un centro artístico con permiso de Secretaría de Educación y Cultura para brindar 5 materias aprobadas como diploma, con diploma a los jóvenes que vienen y acceden al conocimiento, además una fundación para poder tener negociaciones interinstitucionales, y es mi taller personal. Entonces es como una especie de bebedero donde vienen artistas de todas partes del mundo a estudiar, a compartir y a participar de nuestra manera lúdica y sabrosa artística, nuestra vivencia apasionada por el arte. Hemos hecho muchos procesos y muchos proyectos para poder hacer del arte un elemento de recomposición social, o sea, proyectando el arte como pertenencia a la ciudad, porque es que la defensa de nuestras ideas, de nuestra idiosincrasia, de nuestro pensamiento. Entonces el arte es historia y nosotros hacemos la historia. Este artista y esta casa hacen una simbiosis única, porque llevan intrínseco el arte y la enseñanza. Ambos son maestros, referentes, porque por dentro forjan, moldean y forman. Desde ese interior han salido ilustrados muchos maestros que hoy embellecen el espacio público por medio de un muralismo excelso, bien hecho, fiel reflejo de una ciudad que habitamos, con sus ángeles y sus demonios. En realidad el verdadero artista para mí, analizando que los grafiteros son personas que hacen y se expresan espontáneamente, rayan un muro, casi que lo intervienen, pero lo afean en la mayoría de los casos. El muralista lo embellece, lo georreferencia, lo proyecta, lo vuelve más artístico. Los muralistas, denominados muralistas, también se dividen en dos, y hemos dado los cursos acá, el buen fresco, como pintaba el maestro Peronel, y el maestro Darío Rojas, y los muralistas simples que intervienen en un muro sin la formación o sin la organización del muro para que dure la perpetuidad. Este formador de maestros dice sin tapujos que el artista frente al muro es una especie de periodista que, con su pincel, espátula, extensor o aerosol, pinta y refleja la ciudad de todos, con sus distintos bemoles, ángulos y tonos. Pero el mural lo ve la ciudad entera, lo puede asimilar, lo puede entender, lo puede juzgar, ¿cierto? Lo puede conservar. También allí, en esa inmensa casa, hay un mural en homenaje al rap, elaborado en una especie de flash mob de los danzantes de la ciudad de ese ritmo que, al igual que muchos otros, quisieron dejar su huella en las paredes de una galería que expele arte y conocimiento. Este mural fue realizado en honor a... Hicimos un concurso de baile, vinieron muchachos a bailar hip hop y rap, y fueron pintando, como pintan ellos urbanamente, hicieron la demostración de todos, iban participando, pintando, organizando en el transcurso del día. En la Corporación Sócrates están también plasmados los niveles del infierno que atravesó Dante en la Divina Comedia, y lo están para alcanzar la espiritualidad
todos impregnados de un surrealismo que, aunque escrito en el siglo XIV, hoy se asimila a los pasos que viene dando la humanidad con esta pandemia. Esta pandemia nos homologó y nos metió en un inframundo, a todos. Estamos atravesando el inframundo, que era lo que contaba Dante Alighieri en el Renacimiento, que estaba viviendo pandemias, guerras, desasosiegos. Yo la he estudiado porque todas las personas, de una u otra manera, atravesamos un inframundo, una pandemia personal, económica, moral, amorosa, social. La historia es de que todos tenemos que buscar el mejor estar después de haber pasado por un infierno, ¿cierto? Y salimos fortalecidos. La historia de Dante Alighieri era esa, la búsqueda de la espiritualidad denominada Beatriz, porque él creía que esa espiritualidad era platónica y no existía en el mundo, tenía que ir a buscar en el inframundo y le mostraron todo lo peor. Y cuando él salió, ya salió despojado de todo lo material y encontró que era la espiritualidad lo más importante. Y nosotros, si salimos de esta pandemia, si salimos de los problemas personales, amorosos o económicos, salimos más fortalecidos. Pero atravesamos un inframundo para podernos formar como personas y seres humanos. Las puertas de la Corporación Sócrates están abiertas para expertos y aprendices, y las enseñanzas del maestro, como lo predicó su mentor, disponibles en esta particular galería. En esta gran casa, en la que cualquiera, si mira con cautela, como lo hizo Dante para alcanzar a su Beatriz, puede atravesar por un infierno figurativo y alienante, con la certeza de que llegará a un cielo talentoso. Aquí, en este cielo, cenan juntos el maestro Julio Londoño, Sócrates y Dante Alighieri, en una comunión artística, literaria y humanística.